thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers, can't even handle me. Epa, lo sucio. ¿Quién dijo Júzcara? Acá. Tío Inca. ¿Qué sacas? Acá Magnus Carly. Lina, Lina. Oy, Luna. 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 Guiando. Oye, sí. Y se ha estado adaptando al Pangolier. No lo jugaba antes. Y ahora mira, está lidiando con Analogy, que conoce hasta dónde puede jugar un Pangolier, conoce los límites de este héroe. Y creo que aquí, no, Squash Bok. Debió pegarle al. Y mira, se ha morido Armago a manos de Scofield con ese Rocket. No. Es lo que te decía. Sí. Analogy incluso se puede dar cuenta de que el bat está a nivel 2. No tiene el daño mágico suficiente para matarlo. Solamente puede ser de respuesta. Ojo que hay agresividad, Choco. Sí, avanzan entonces en la parte de Top Scofield. Frame Break también utilizado. Mira el Chala bloqueando el camino. De nuevo. Oye. ¿Lo secó? Sí, lo secó. Y sí, sí se activó el Swash Vocal, ¿eh? Pero aún así, cuatro héroes en la parte de Top Taudiño. Y Scofield termina cayendo a manos de Dark Mago. 2-1 el marcador. Power Coach para molestarlo en caso role. Y mira, ahora sí, al final, King Jungle podría ser la víctima aquí en el río Choco. Uy, se encerró. Ahí está, sí, se atascó ahí un poquito este Pangolier, que al final no va a terminar matando a King Jungle. A ver, el Swash Vocal. ¡Oye! ¡Y adiós! ¡Muere también entonces Dark Mago! Le da dive. No, pero creo que se va a morir. A ver, por ahora Michael había utilizado el Frame Break ahí. 4-1 el marcador y daba ahí la... Está tipeador, está el muchacho. Pero solo tipea a Dark Mago. La partida pasada también con su Lycan le tipeó a su Storm Spirit. El Chala. Oye, vamos a ver entonces Scofield por aquí. Arcane Boost terminada por parte también de ese Shadow Demon, pero el Chala va a ser víctima de Dark Mago o Minos. Minos, Dark Mago. Listo. Minos termina llevándose el kill entonces sobre Scofield. Porque lo tiene de punto ahí a Dark Mago. Entonces, amigo, le encuentra a Sexy Yogi. Termina cayendo entonces este Grimmstroke a manos de... Uy, no, se va. Listo, no. Pero se va a morir a manos de King Jungle, amigos. ¿Qué habrá pasado? Me causa curiosidad. Pero igual van a aprovechar entonces esta rotación a la parte de abajo para poder llevarse la estructura. Justamente la tiruno que queda por aquí y Minos a seguir farmeando. El Chala bloqueando a Dark Mago lo ha dejado sin nada de mana. Esa ha sido la verdadera chiqui. Le llega finalmente a Dark Mago su Diffusal. Pero mira, Dabai Lama lo está intentando matar en medio. Sí, se llevó Roshan también a Analogy. Vi un smoke también por parte de los chicos de Starbucks en la parte de medio. Está peleando, como bien menciona Tao. Listo por ahora. Scofield quiere poner los Power Cokes. No. Y Dark Mago... Yo me voy en los chapas Scofield con este Fleming Lasso, pero al final sobrevive. Rive Apolar y tipo parte Sacred, me lo llevo de encuentro y adiós. Se va a morir entonces Scofield, muere también. Oye, qué ¿hay bien. Alguien más? Listo, la combinación sale. Eclipse también utilizado por parte de los chicos de Starbucks. Y ahí está avanzando Minos, ¿eh? Vamos a matar a este Huskar, le dicen. Sigue recibiendo daño. Ahí está King Jungle cerca. Life Break utilizado. Dabai Lama se encarga de llevarse la vida entonces. Se la tiene jurada Dharma. Eso es lo único que vi en la pelea. Le perdonen su freno, pecado. Pues estate quieto, mira, que en la parte de abajo, entonces, al que lo veo más activo es a Dabai Lama. Se le está haciendo focus a Dark Mago. Y ahora Yul Scepter, mira, Blade Mail, Yul Scepter, y va a ir por Eternal Shroud. Hay un Magnus en contra, ya sabes de qué va a hacerlo el Skewer Back. Uy, y se arma la pelea en la parte de top, la agarra Sechi Yogi, Demonic Purge también utilizado, pero vamos a ver si sobrevive o no. Blade Mail también activada, Dabai Lama, llega también Dark Mago, ya le hizo su focus. Yul Scepter también utilizado, y mira, Eclipse encima, mira lo que hace también Sacred. Ahí está Demonic Purge también utilizado. Flaming Lasso se va a morir también entonces este Primal Beast Double Kill para Minos Dominating. Y ahora el Chala puede ser la próxima víctima. Un hookshot, a ver si te vas. Ok, sí se va, sí se va. Ah, mira. Ok, sí. Se va justo a tiempo de espectadores. No digo todos. Podrían pensar que Heroic les iba a meter 3-0, ¿no? Pero es un Starbucks que sí está que da pelea. Y muy buena, por cierto. Sí, están mejorando bastante, ¿eh? Recordemos que Sexy Yogi ha sido su último jale después de que el Capi Stinger pues se pasó al equipo de Leviatán, que mañana va a estar jugando también otro torneo chiquito. Ah, Leviatán. Sí, Leviatán. Ah, sí, 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 sí pasaron, ¿eh? Vamos a ver entonces por ahora en la parte de abajo. Lo agarran en... Uy, no, lo mataron acá uno tranquilazo, ¿ah? Y todo... Gracias al Bad Rider de Michael. Por eso. Lazo y ven. Por eso quiere hacer la Lincoln. Mazoku está chapando ahorita, casi se por dos. Y mira, Choco, empieza la pelea. Sí, la pelea cerca de la Tierra 2 también. Usted justo que Eclipse por parte de Minos activó la BKB y lo pueden estar matando aquí a Analogy. Analogy termina cayendo. Y ahora también puede ser la próxima víctima de Dabai Lama. Cayó el Chala, cae Dabai Lama. Imparable Minos. 11-7 el marcador, amigos. Adiós, Tierra 2. Y van a ir High Ground. Oye, Taudiño, Starbucks. Quiere llevarse esta tercera partida, ¿eh? Starbucks quiere ir a la Dream League. Yara, mano. ¿Qué foich, mano? No lo sé. La probabilidad de Mazoku, ¿cuánto es? 85.3%. Esa sería la probabilidad, mano.
Pero son cosas que pasan, pues las tuvo que vender, no le queda de otra, amigo. 11-7 el marcador, entonces, amigos. 5K diferencia de valor neto. Vamos por el otro Tormentor. Venga, vengan, amiguitos. Llévatelo rápido, Michael. Cuidado. Adiós. Uy, Sacre termina llevándose entonces este Aghanim Shard. El show está bien, ¿ah? Y ahora mira abajo. Nuevamente, ¿quién es el protagonista? Michael iniciando Flaming Lasso. Uy, no, obligan a que active la beca de Analogy. Así que por ahora se para Analogy. ¿Qué pasa, mano? Dice Hookshot también utilizado. Reverborality. Y adiós. Analogy se va a estar muriendo a manos de Darmago. Mala pelea para los chicos de Heroic. Sigue peleando Héctor. Lo atrapaste también aquí a Sacred con la Gleipnir. Adiós. Se muere también el Clover del Chalam. Va a terminar cayendo también Sacred. Y ahora Mino dice, ¿qué pasó? Activo la manta, no hay ningún problema, pero Darmago dice, hay que ir por alguien más. Si es Héctor, es Héctor, o si no, Dabai Lama. Al final es King Jungle que termina cayendo a manos de Minos. Y ahora también puede estar cayendo Dabai Lama, esto no es bueno para los chicos de Heroic. Otro golpe más, pequeña embestida. Y un Scepter, y adiós. Minos va a matar a Dabai Lama. Triple kill para Minos. Vamos a ver si es un ultra kill por ahora. Cuchicuchi utilizado. ¡Oye, qué hizo Tito! ¡Eche Manechi! ¡Ultra kill! ¡Y lo tipeó! ¡A favor de Starbucks! Recibe daño, pero no te rompe la barrera. Puedes blinkear porque técnicamente no te están bajando los hit points. Y ahora mira, cuidado por ahora, Michael. No, es que van a pelear esto los chicos. Oye, los atropelló a todos. Sí, cuidado. Sacre está listo, pero todavía no hay rival por Arity, amigos. Van a seguir peleando por acá los muchachos. El Hooster activó la BKB. Lo van a matar matando. Sí, a Sexy Yogi. Darmago se puede estar muriendo. Adiós, Darmago. No, Darmago. Ahí está el Vago también por parte de Cristo. Se pagó Darmago. Se van a pelear en la parte de abajo. Sacre utiliza rival por Arity. Lo quiere matar rápidamente. Venga aquí a Tito. Listo, los Moonglades hacen el trabajo. Termina cayendo Minos. Son al final 4 bajos por parte de los chicos. No, Tito. Starbuck trabaja más. Tito termina cayendo. Son 2 bajos por parte de los chicos de Heroic. Y ahora Analogy se para contra Sexy Yogi. Es un dive por parte de este Griptro. Pero creo que al final también se va a morir alguien más por aquí. Y es el Husker que sigue peleando. Cuidado, desarmado. Y nada que hacer. El Husker también termina cayendo. Scofield, el único que sobrevive por ahora. Cerca a los chicos. Swashbuckle. No, lo vas a chapar del cuello. Adiós. Scofield termina cayendo. Y casi te llevas el kill sobre King Jungle. Pero te lo compro. Sí. Ahí está, Flaming Glass utilizado. Ah, lo van a estar matando a la Analogy. No puede correr. Siguen avanzando por aquí los muchachos. Vamos a ver, Skiwer, te encuentras con King Jungle y no lo dejas escapar. ¡Qué bien! Analogy, tu Brasil. Darmago le dice, yo juego mejor el Pangolier que tú, papi. Ya está, River Polarity. Bien ahí, lo agarras entonces a este Primal de Dabai Lama. Bijongo Tlai para Minos, 23-15 el marcador. Starbucks, mano. Starbucks. Sí, y es que el Huskar cada vez más choquito, su BKB creo que ya debe ser la de 6 segundos. No sé cómo van a pelear. Sí, eso que Secret aún no cuenta con este Harpoon. Es un escenario que no puede suceder nuevamente. Mira ese lazo, creo que es Analogy. Otra vez, lo chaparon Analogy. La BKB, la BKB por ahora, así que aguante un poco más este Huskar. Mientras tanto, mira, quería llegar con todo. Secret activa la BKB. Ven, llévatelo de encuentro. Cae Analogy, amigos. Minos dice, vamos, Sacre, tú puedes hacer algo más. ¿Tienes ahí el Revés Polarity disponible? No deseo ahorita. Uf, lo frenaron antes a Sacre, ¿verdad? Porque iba a entrar con el Skiwer. Lo frenan ahí nomás. Uy, no. Escuché un Arpi. ¡Mira! Para llevarse a Dabai Lama. Nada que hacer. Minos termina llevándose la vida. Oye, de este Primal Beast. Sigue los bajos. Todos van por parte de los chicos de Heroic. Van a seguir peleando entonces. Adiós, el Mandu. Adiós también el Grimthrow. Pulverizar. Y ahora Minos sigue peleando. Se para Minos. Cuidado con Analogy. Recuerda que hizo Vaiva hace poco. Minos va a ser la próxima víctima y adiós, double kill para Analogy, valió la pena ese buyback, 3 bajas por parte de Starbucks. Si muere Darmago, Choco, esto se va a volver un desastre. Ay, ay, ay. Se va a morir. Lo sufre el panel, pero sí, está frío rico el Pangolier. Uy, siento, mira, 110 segundos, loco. Mil segundos. Así que no pueden dejar el Rush Pit por nada. Dabai Lama inicia con todo, Choquito. Quieren acabar rápidamente con la vida de Sexy Yogi, que al parecer sí podría estar cayendo aquí en manos de este dinosaurio. No, le falta daño. No, daño. ¿Y esa BKB, Tito? ¿Qué pasó? Activó la BKB, Tito. Van a seguir peleando por el Flaming Glass. No, perdón, amigos. También llega el Cucho por parte de este Clover. Y van a seguir peleando. Lo van a estar matando Scofield. Hubo Beba por parte del Grimthrow. Hay que seguir peleando, amigo. Le dice que matar a Tito. Tito se va a estar poniendo primer por parte de Secret. Otro golpe más. Listo. Interfight también utilizado, pero el Life Break no es suficiente. La luna, mano. Mira cómo sobrevive también Minos. Sigue golpeando Minos. Lo van a matar a Analogy. Cuidado, que Dabai Lama puede estar muriendo. Minos activa también la manta y adiós. Analogy con ese Life Break. Y se va a morir entonces Minos, pero también va a perder la vida aquí el Huskar. Un golpe más. Cuatro bajas por parte de Heroic. Y ahora van a seguir buscando a alguien más, amigos. Pero te lo recontracompro porque acaba de hacer buyback. Van a ir rushar. ¿Qué le vas a hacer hueco a esta base, Choco? Mínimo 12 de barracas y mereces Skewer perfecto para acabar con Scofield.
Ay, 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 el equipo de Starbucks imponiendo. Sed de Raxes. Acá es un sed de Raxes, man. Dos sets mínimo. No, veo, hasta... No, les van a tronear, te aseguro que les van a tronear. Uy, veo la sonrisa de Masoku. Está bailando, mano. Masoku. Está que se mete una tisma. Está intentando chapar ese por 0-0-1, Choco. 1.01, está chapando. Se paga la Weaver, se paga el Clockwork. Fuerzan dos buybacks, son 3 contra 5. Yo creo que ya, forzando estos buybacks, Gorro Shanminos. Esa es la jugadilla ahora mismo. Necesitan sí o sí que el agarre la Aegis. Y bueno, yo creo que con esta Aegis tranquilamente subir Jairo. Mira el Aghanim's Blessing. Hagan luego el trabajo sucio, ahí está. Activa la manta. ¡Ay! Escuchó un timelapse. Cuidado, por ahora van a seguir avanzando los muchachos. Lo van a matar rápidamente también a Kinchang. El otro golpe más. Pulverizar 2. 3 y adiós. ¿Se va a morir alguien más? No, amigo. Sigue peleando con todo. Bien ahí, ERP por parte de Sacred. Nada más que hacer. Cae el Huskar. Cae también este Primal Beast. Triple Cobra. Kill para Minos. No perdona nada. Y las estadísticas de Masoku estaban en lo cierto, mano. Ese porcentaje alto. 85% y tipéalo, Darmago, tipéalo. Lo canta entonces Heroic, amigos. Starbucks se lleva la tercera partida y están a una de ir a la Drink League Season 23. Tiembla Heroic.